Muy buenos días, este es el bloque informativo de hoy viernes 29 de diciembre. Es necesario evitar que continúe la tala indiscriminada en la zona boscosa de Acala. Ello desembocaría la deforestación de la región y otro de los impactos sería la posible desaparición de la flor de Niluyarilú y con ello que se termine la celebración tradicional del Niño Florero. Ante ello, pobladores de este municipio lanzarán una nueva cuenta a un llamado a las autoridades ambientales en Chiapas, tanto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, como la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, Profepa, para que pongan cartas en el asunto, ya que es un tema de su competencia. Urge para México una gran transformación educativa hecha con las maestras, maestros, padres y madres de familia, así como los diversos sectores de la sociedad, manifestó Eduardo Ramírez Aguilar al compartir la propuesta de algunos precandidatos a la presidencia de la República. Dijo que este deseo de los trabajadores de la educación es una prioridad para México y cada una de las entidades federativas, particularmente en Chiapas, pues generaría una gran paz y estabilidad social en los próximos años. La cifra sin precedentes en la creación de empleos es uno de los logros más relevantes del gobierno de presidente Enrique Peña Nieto, de cara al último año de su administración. Detrás de las más de 3.3 millones de puestos de trabajo que han sido creados están diversos factores en los que el Ejecutivo Federal basó su estrategia desde que asumió la presidencia, una de las cuales ha sido preservar la estabilidad macroeconómica a partir de finanzas públicas sanas y una política monetaria responsable. El gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega de la constancia de inicio de actividades de la sede académica municipal de la Universidad Virtual de la UNASH en la colonia Nuevo México del municipio de Villaflores, acompañado del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández. El mandatario subrayó la importancia de brindar nuevas oportunidades educativas para las y los estudiantes de las zonas rurales de la entidad. Señaló que mediante esta nueva sala virtual se acerca la educación superior a la población por medio de las herramientas tecnológicas puestas a disposición a través de Internet, con equipos de cómputo y conectividad inalámbrica, donde se brindará asesorías tecnológicas y académicas para la comunidad estudiantil que en casa no cuenta con las herramientas necesarias para estudiar en toda la modalidad. Muchas gracias, este fue el bloque informativo de hoy viernes 29 de diciembre. Recuerde seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para estar más informados. Mi nombre es Adrián Cisneros, hasta luego.